Hola. Bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener ya la opción de tener la función de abrir dos pestañas en pantalla dividida en el navegador Edge. Es una función que actualmente está en pruebas, así que si queremos tenerla ya nos tenemos que bajar la versión del navegador en las que se realizan las pruebas. Estas versiones tienen opciones que llegarán más tarde a la versión normal o incluso algunas que nunca llegarán. En la descripción del vídeo tendrán un enlace que os llevará a esta página. Aquí están las tres versiones de prueba del explorador. La función de la pantalla dividida a mí me ha salido en la versión Canary, pero puede que esté en algunas de las otras. Voy a descargar Canary, verán qué fácil es todo. Por cierto, si no quieren instalar ninguna versión en pruebas, luego os digo un navegador que ya tiene en su versión estable esta función de pestañas divididas desde hace mucho tiempo y con muchas más opciones de configuración. Vamos al lío. No he dicho nada durante la instalación porque es mega fácil. Ahora vamos a iniciar el Canary. Hacemos clic izquierdo de ratón en la barra de búsqueda. Escribimos lo siguiente, Edge, dos puntos, barra flags. Perfecto. Pues ahora donde dice marcas de búsqueda, podríamos escribir split. Nos saldrá la opción que buscamos y ya solo nos quedaría establecer la función en enable. Ah, claro, reiniciar. Luego veremos en la barra de herramientas un botón que nos permitirá tener dos pestañas a la vez, muy útil para comparar, por ejemplo, dos versiones de un documento o para copiar de texto de una pestaña a otra. Puede elegir en la segunda ventana que se me abre cualquier pestaña de las que tenía abiertas. Tan solo seleccionando. Y bueno, para deshacer las esto de las dos ventanas tan solo hay que pulsar de nuevo en el botón de dividir ventana. Ahora que ya hemos acabado me voy a permitir el lujo de recomendaros el navegador que yo utilizo. Es gratuito, claro. Y tiene también la función de dividir en dos ventanas para tener una pestaña en cada lado. Se puede activar desde la barra de estado o con el atajo que quieras, ya que puedes personalizar para cada función la combinación de teclas que te apetezca. Bueno, espero haber ido al grano y que no haya aburrido mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.